Entonces, este concepto ha tenido muchas modificaciones, ha sido abordado desde el punto de vista biológico, ecológico, económico y social, se utiliza de manera indiscriminada. Incluso tenemos grandes problemas para distinguir entre lo que es sostenible, lo que es el desarrollo sostenible, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable. Son términos que se utilizan de manera indiscriminada, pero que son diferentes, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo y los participantes que actúan en el cuidado de los recursos, no del medio ambiente, sino que está visto el entorno como una red de recursos, ¿no? No como un ente biológico dinámico, ¿no? Entonces, este término hasta hoy sigue siendo inconsistente, incluso entre muchos colegas, de la UNAM, de diferentes universidades, nos hemos puesto a discutir sobre cuál sería la mejor definición sobre desarrollo sustentable y hemos visto que dependiendo la vertiente que lo esté describiendo es como cambia la problemática, cambia la definición y cambian los actores que se toman en cuenta, ¿no? Porque aún es incapaz de abarcar muchos problemas relacionados con lo que sería la pobreza, la degradación ambiental y no se toma en cuenta todavía el papel económico que es súper importante a la hora de tener proyectos de desarrollo sustentable. Que se echen a andar en las comunidades, ¿no? Principalmente en las comunidades rurales, que son las que pues sufren mayormente los estragos del deterioro ambiental, ¿no? Entonces, hay una polémica del concepto, o sea, carece de un significado sólido hasta hoy, porque se ve en sus múltiples definiciones, como les comentaba, dependiendo si tú hablas con un ecólogo, él toma en cuenta como toda la dinámica del entorno, si tú hablas con biólogos te van a tomar en cuenta desde el punto de vista de la riqueza, la diversidad de especies dentro de la interacción con las comunidades. Si lo ves desde el punto de vista político, es como más una cuestión de toma de decisiones, de conceptos para leyes. Si tú lo ves desde el punto de vista social, pues se considera pues netamente el incorporar un círculo económico que pueda darte resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, este término hasta hoy sigue siendo muy vago en términos de qué es lo que debe sostenerse, ¿no? Si son las especies, si son los ecosistemas, si son las comunidades asociadas a esos ecosistemas. Y dependiendo la persona con la que tú estés trabajando o la vertiente en la que tú estés manejando el proyecto, es realmente la parte que se le va a dar el apoyo, ¿no? Si es el apoyo a la comunidad, si es el apoyo desde el punto de vista del cuidado de las especies o del ecosistema en sí mismo, ¿no? Es un término complejo porque pues es un adjetivo que se disfraza de sustantivo, ¿no? Ya, como les comentaba hace rato, ¿no? Todo que es sustentable, queremos cucharas sustentables, todo, ¿no? La industria, la parte de la producción, incluso ya hasta he escuchado hablar de que minería sustentable, ¿no? Cuando son cosas completamente, diferentes, ¿no? Muchos biólogos y yo concordamos en que la minería sustentable no existe, ¿no? Porque se toma en cuenta simplemente con que el optimizar un poquito un proceso para reducir el daño, pues ya eso lo hace sustentable cuando realmente se tendrían que poner límites de cuánto es lo que se puede o no se puede realmente considerar como parte de un proceso equilibrado, ¿no? Aparte de todo, este término también se utiliza como un objetivo, ¿no? Pero a la vez como un medio. Yo quiero llegar a un futuro que sea sustentable, pero para lograrlo necesito aplicar procesos sustentables. Entonces, a la hora que tú lo ves en papel, y lo he visto principalmente desde que trabajo en la carrera de ingeniería industrial, que realmente se enfoca en las normas, en cumplir en papel, ¿no? Yo tengo un montón de certificaciones que me da la Profepa, que me da las ISOs, ¿no? Y en papel suena muy bonito, pero pues en realidad el proceso no está como bien delimitado, ¿no? De qué manera se está logrando. Entonces, realmente tenemos que empezar a pensar en que necesitamos utilizar medios que veamos la eficiencia de un proceso más que solo que nuestros procesos de producción sean de bajo costo. Y cuando hablamos de que este proceso pueda ser sostenible, tenemos que pensar que esto es algo más que solo a largo plazo, porque estas dos partes es lo único que contempla la producción sustentable, que sea eficiente, es decir, que me sea muy barato,
o lo más barato que se pueda, el seguir teniendo mi producción sin tener un stock y que pueda ser sostenible porque lo quiero que pueda producirlo a largo plazo, ¿no? Cuando realmente esto no me está dando una posición que realmente haga sustentable un proceso. Entonces, también tenemos que tener en cuenta lo que es la utilidad humana y las consideraciones éticas, religiosas, incluso las limitaciones del conocimiento y del poder humano. Porque, pues, si recordamos, el humano tiene una visión netamente antropocéntrica, que esta ha sido instaurada desde lo que fue el tiempo de la Ilustración y este cambio del pensamiento al pensamiento científico, ¿no? De donde nosotros nos vemos como el centro de la creación y nosotros tenemos el derecho y el deber de utilizar y racionar los recursos de la manera que mejor nos pueda ayudar al desarrollo. Pero tenemos que hacernos la pregunta de qué tan lejos y con qué objetivo vamos a empezar a trabajar con la explotación de estos recursos, ¿no? Porque a final de cuentas la naturaleza funciona como un todo. Y como decía Leopold, el todo es más que la suma de sus partes. Y realmente cuando nosotros tenemos un medio ambiente degradado, la parte social sufre mucho porque empezamos a tener problemas de calidad en los recursos, calidad del aire, calidad del agua, problemas incluso con control de inundaciones, control de plagas, que voy a explicar unas pequeñas cosas un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, pues cuando nosotros pensamos qué es lo que a largo plazo se debe sostener y quién debe de hacerlo, pues tenemos dos vertientes, ¿no? Los economistas, pues lo ven como la producción a largo plazo, que tengamos un flujo de bienes y de servicios de manera cotidiana y pues por supuesto que haya una generación de capital que sea redituable para la empresa. Si tú lo ves desde el punto de vista de los conservacionistas, pues lo que quieren conservar son los procesos ecológicos, la diversidad funcional de estos ecosistemas y la propia estructura de los mismos. Pero el problema es que la visión económica no contempla la complejidad de los ciclos ecológicos ni en sí de la dinámica del ecosistema, y la visión conservacionista no quiere incluir la parte de las comunidades que ya están en contacto con esta naturaleza, ¿no? Y mientras nosotros no desarrollemos estrategias políticas y sociales que incorporen a lo que serían las poblaciones más vulnerables algún círculo económico, pues la degradación ambiental en el sitio pues va a seguir creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo, y no es una cuestión de que si una especie es más importante que la otra, sino que realmente si la población ya está ahí, no puede simplemente expropiar como se hizo en algunos momentos. Yo quisiera recuperar estas dos primeras interrogantes en función de la importancia que tiene la educación y obviamente pues el sesgo tan, tan sentido que sería la educación ambiental. Entonces, este conjunto de diapositivas que les voy a compartir, pues vamos a ir destacando algunos aspectos que van a estar vinculando estos tres elementos, ¿no? La educación per se, la sustentabilidad y la educación ambiental como un elemento que permite armonizar precisamente estas necesidades de cambiar y obviamente de tener una mejores ciudadanos, ¿sí? Que hagan que mantengamos relaciones saludables con el entorno. Entonces, esta primera parte está relacionada con la educación de manera global y manera particular con la educación ambiental. Bien, me voy a ir un poquito hacia los antecedentes y recordar que en el año de 1977, o sea, prácticamente hace 45 años, hubo una reunión en Georgia, que es un país que se ha separado de la Unión Soviética, y se establecieron varios aspectos muy importantes, o sea, desde hace 45 años se ha considerado que la educación ambiental debe de orientarse hacia la comunidad, ¿sí?
Es decir, no podemos estar pensando que solamente de manera individual vamos a generar el cambio que queremos, ¿sí? Entonces, otra parte muy importante que establecen en esa reunión es que hay que motivar e interesar a los individuos para que sean parte de un proceso activo, obviamente encaminado a resolver problemas ambientales. De verdad, como lo comentaba la maestra Herminia, pues yo tengo una amplia trayectoria. El próximo año cumplo 40 años de haber iniciado este camino en las ciencias ambientales. Y he visto cómo han surgido, bueno, las secretarías, por ejemplo, la SEMARNAP en un principio, ahora la SEMARNAT. Vi cómo nació el INE, después cómo nació la PROFEPA, después cómo nacieron, por ejemplo, CONAGUA y otros organismos gubernamentales que están enfocados con AFOR, por ejemplo, en este caso, para las cuestiones forestales. Y obviamente esta expansión en cuanto a las estructuras administrativas y legales, pues provocó un crecimiento de verdad de instrumentos jurídicos enorme. Y ahora cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, tienen un cuerpo legislativo muy robusto para atender todos los problemas ambientales, ¿sí? Pero lo que yo observo es de que los problemas ambientales siguen siendo todavía irresolvibles. No se ha resuelto, por ejemplo, el tema de los residuos, no se ha resuelto el tema del agua, no se ha resuelto el tema del suelo, no se ha resuelto el tema de la producción orgánica, por ejemplo, para una alimentación saludable para la población. La pesca también tiene ya muchos problemas en cuanto a su sostenibilidad. Y esto se debe a que precisamente no hemos interesado a las personas a involucrarse a los problemas de su contexto, ¿sí? Entonces, esto lo establecieron hace 45 años con esta declaración de Tbilisi en el año 77, ¿no? Entonces, vean que esto, obviamente, la formación ambiental permea digamos, el espíritu del ser humano y lo hace más responsable y lo hace más digamos, déjenme tomar aquí el. Sí, lo hace más responsable y lo obliga a poder edificar un mañana mejor, ¿sí? O sea, si digamos hace 45 años se pensaba que esto era necesario, hoy vamos a ir avanzando y vamos a ver que efectivamente no hemos avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, un elemento muy, muy importante es que la educación ambiental contribuye de manera poderosa a renovar el proceso educativo. O sea, si en este caso las dependencias gubernamentales responsables de la educación consideraran que la educación ambiental es un elemento estratégico para renovar el proceso educativo, de verdad, no fuera necesario tener tantas reformas, ¿sí? Hemos tenido, por ejemplo, la reforma de educación básica, que eso fue hace aproximadamente 12 años, junto con la reforma integral de educación media superior. Recientemente se acaba de aprobar la ley de educación superior. Pero realmente estos instrumentos jurídicos, pues obviamente son rectores en materia de política educativa, no incorporan la variable ambiental, ¿sí? Si eso fuera, de verdad tendríamos procesos educativos más radicales, más revolucionarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice que en ese entonces, hace 45 años, mencionaban que la educación ambiental pudiera hacer también y realizar actividades para poder cubrir todas las lagunas existentes en nuestros sistemas de enseñanza, ¿sí? Entonces, vean cómo desde hace 45 años, o sea, la visión que se tenía de poder cambiar la educación ya estaba enmarcada en ese sentido. Bien. Entonces, comenzamos. Perfecto. Muy bien. Pues, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la invitación para compartirles un poco el tema de sustentabilidad y manejo ecológico de plagas. Sí, cabe mencionar que teniendo algunos eventos importantes, ¿verdad?, dentro de la historia de la humanidad, aquí podemos mencionar el tema de cuándo o en qué momento nosotros
comenzamos a perder, ¿sí?, esa relación con la naturaleza, ¿sí? Uno de los puntos más importantes que nos lleva al tema, ¿sí?, del uso, en este caso de plaguicidas, ¿sí?, es un punto importante el aumento de la población, ¿sí? Y el aumento de la población nos va a llevar a tener una necesidad, ¿sí?, a tener una necesidad, en este caso, de alimentación. Una vez que tenemos o cubrimos esa necesidad de alimentación, vamos a tener la capacidad de poder seguir reproduciéndonos y también al momento de reproducirse vamos incrementando la población, ¿sí?, la población humana. Y al momento de incrementar la población humana, se va convirtiendo también en una problemática al momento de nosotros querer tener sustentabilidad o tener un equilibrio, ¿sí?, un equilibrio con la naturaleza. No nos vayamos tan atrás, ¿sí? Nos vamos al siglo XVIII, donde vemos la síntesis del DDT, ¿sí? Se sintetiza, por ejemplo, el DDT y nos da una solución a muchos problemas, ¿verdad? Sí, a muchos problemas. En este caso, principalmente de plagas, tenemos, ¿sí?, que tomar en cuenta, ¿sí?, que esta forma de obtener, en este caso, plaguicidas, ¿sí?, nos va a llevar a mantener nuestra población como humanos de una manera, ¿sí?, como queremos, ¿sí?, ser muchos, ¿sí?, pero no estamos viendo una problemática que estamos arrastrando. ¿Cómo nos vamos a mantener de la manera más adecuada sin estar afectando nuestro equilibrio natural, ¿sí? Nos vamos, ¿sí?, más adelante de manera cronológica, ¿sí?, y comenzamos a ver, ¿sí?, que temas como DDT, ¿sí?, productos como el DDT, donde lo veíamos por un tiempo, ¿sí?, que era la panacea de beneficio, ¿sí?, podemos ir viendo poco a poco que esto nos está arrastrando a problemas principalmente de salud y problemas medioambientales. Comienzan las prohibiciones, ¿sí?, comienzan las prohibiciones, pero nos damos cuenta, ¿sí?, que a pesar, ¿sí?, de cubrir ya estas necesidades, a pesar de tener alternativas, ¿sí?, estamos necesitando, ¿sí?, de nuevas opciones, ¿sí?, para poder ser autosustentables. Y por ejemplo, en 1972, cuando decimos que el DDT ya no lo vamos a tener, ¿sí?, surge un concepto muy importante, el manejo integrado de plagas. ¿Por qué surge este concepto? Por una necesidad natural, por una necesidad de un equilibrio ecológico, al darnos cuenta que estamos acabando, en este caso, con nuestro ecosistema. Y empezamos con un sector, con el tema de crisis, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿sí?, donde vamos a tener, en este caso, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, vamos a empezar a tener insecticidas nuevos que van a ir sustituyendo, en este caso, el DDT, que era el principal, pero vamos a empezar a buscar alternativas porque vemos que estamos siendo dependientes de esto, vemos que hay contaminación, que hay afectaciones a la salud pública, que a nuestros enemigos naturales que van a estar en nuestros cultivos, ¿sí?, los está afectando, que hay resistencia de plagas, que hay un resurgimiento de otras plagas que se van a hacer importantes y que al final de cuentas todo esto se va a referir a los costos. Vamos a tener incremento de costos y eso nos va a llevar al final a tener doctor una crisis. Guillermo Torres,
¿Nos podría hablar un poco del surgimiento de la economía ambiental? ¿Cómo se entrelaza con el contexto global, digamos? ¿Y cuál es la importancia de conocer este punto de la economía ambiental en relación a la economía ecológica también, o ecología política, que ya han llamado algunos economistas? ¿Cómo se da el contexto, digamos, del surgimiento, y cuál es la importancia en nuestro país del conocimiento de esta disciplina o interdisciplina científica para los estudiantes que nos escuchan, para los estudiantes que están haciendo estudios de posgrado en las universidades? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Torres Carral? Bueno, gracias por la invitación. Estoy ahorita hablando de un celular, entonces podríamos pasar algunas presentaciones, pero bueno, nada más vamos a charlar y pues podemos decir muchas cosas al respecto, ¿no? Yo creo que lo primero es ver desde el punto de vista etimológico el análisis semiótico de la palabra economía y de la palabra ecología, ya que ambas están interrelacionadas, puesto que tienen la misma base, que se expresa en el prefijo eco, la casa, ¿no? Entonces, la diferencia entre economía y ecología es importante considerar, porque la ecología se refiere a lo que podemos llamar valores de uso naturales, es decir, a los bienes y servicios de la naturaleza, ¿no?, que está basado en las funciones biológicas que se presentan en los diferentes ecosistemas en el mundo, ¿no? Entonces, la ecología es más amplia porque toma cuenta de todo un compendio de las especies y su medio ambiente. Y la economía trata de la producción de bienes y servicios. Ya el surgimiento de la economía viene desde la época de Aristóteles, cuando él distinguió entre dos tipos de economía, que sería la economía real, basada en bienes y servicios, y la economía crematística, basada en la generación de dinero a través del dinero. Desde ese entonces ya comienza a debatirse la cuestión de la economía, y empieza a adquirir mayor importancia durante la época previa del Renacimiento, en donde vamos a ver un proceso de intensa mercantilización y globalización alrededor del Mediterráneo. Y vemos ahí en la cultura árabe que surgen unos de los, podemos llamar, primeros economistas, Ibn Khaldun, ¿sí?, que por cierto, pues es un teórico de lo que podríamos llamar el embrión de lo que es la sociología y de la economía. De la sociología, porque nos plantea que el origen y la evolución del ser humano dependen de la evolución de la comunidad. La economía entonces se empieza a seguir avanzando de manera separada de la ecología, y se empiezan a reunir, porque cuando surge la ecología, ya hace 1860 y tantos, la ecología se define como la ciencia que tiene que ver con la economía de la naturaleza. Es decir, la ecología es economía, pero es una economía de la naturaleza, que trata de básicamente de dos cuestiones, que es la evolución de las especies, por un lado, y por otro lado, de las leyes de la termodinámica. Hay que tener en cuenta aquí una cuestión un poco paradójica, que lo empieza a manejar la ciencia física para estudiar las leyes de la termodinámica, es decir,
como la capacidad para retener calor y que lo que permite desarrollar un trabajo. En el caso de la economía, lo que tenemos es de que el trabajo es un concepto anterior que es exportado de la economía a la ciencia física y por lo tanto a la ecología. Crisis gigantesca, un estado de alerta que al parecer poco preocupa a la mayor parte de la sociedad. Estamos hablando de 5.600.000 jóvenes que están sin acceder a las universidades, no tienen posibilidades de estudiar. Solo el 41% de la población de este grupo de edad tiene un lugar en la educación llamada superior, con lo cual no coincidimos que haya educación superior, porque tendría que haber educación inferior. Y no me digan que la educación, el servicio educativo de los pequeñitos, de inicial, de preescolar, de primaria, secundaria, bachillerato, de jóvenes de bachillerato, a ellos se les dice media superior. Eso es inferior o semi superior. Creo que es una de las aporías y de las cosas que tendríamos que mirar de otra forma. Entonces, hay razones. La crisis que vive este grupo de edad es fundamental. Nosotros nos hemos dedicado a la educación superior desde hace 33 años, desde que yo egresé de la Universidad Chapingo, hace 33 años. Me involucré en la creación, en la fundación de distintas instituciones, y desde entonces soy director de la Escuela Preparatoria Oficial número 55, que se encuentra en el municipio de Chicoloapan, en el oriente del Estado de México, más o menos a 10 kilómetros de Chapingo. Y desde entonces estamos aquí, somos testigos cada año de este drama tremendo en el que nuestros egresados, egresadas se quedan fuera de la universidad. Cualquier mente simplista diría es que no los preparan bien. Lo real es que en este país la competencia por los pocos lugares de las universidades es encarnizada y no está relacionado directamente con el conocimiento, sino con otras condiciones. Para empezar, y hay estudios, trabajos bastante serios, son las mujeres las que tienen menos ventajas o menos posibilidades de competir por esos pocos lugares. Y quienes acceden con mayor posibilidad son aquellos que cuentan con libros, bibliotecas, computadoras o cuyos padres han sido profesionistas y tienen posibilidades de orientar y guiar con mayor consistencia a las y los chicos egresados del bachillerato. Por supuesto que los chicos y chicas egresados de bachilleratos particulares o bachilleratos, por ejemplo, de la UNAM, del Politécnico, tienen más posibilidades de acceder al nivel superior que los chicos y chicas que viven en estos conglomerados urbanos en donde se padece día con día la violencia, la fuerza de las adicciones, la desintegración familiar, la carencia de trabajo, la mala condición socioeconómica que viven las familias. Esta crisis está creciendo, aunque haya mayores, dicen en las cifras oficiales, niveles de cobertura, crece la intensidad con que la delincuencia, la violencia y el crimen organizado absorbe jóvenes. Si vemos las estadísticas de las cárceles, la mayor cantidad de población encarcelada son chicos y chicas de este grupo de edad. La carencia de espacios para continuar estudiando y luego para acceder a un trabajo, todos la viven. Yo creo que de quienes nos están escuchando sabrán de un familiar, de un hermano, de un pariente que está carece de espacio para continuar sus estudios después del bachillerato. Estamos hablando de 5.600.000 chicos solo en este año, es lo que nos dicen las estadísticas. ¿Qué razón pudiera ser más importante para generar alternativas?
Entonces se necesitan espacios, de muchos más espacios de educación universitaria. Pero la pregunta es, ¿cuál educación universitaria? Esta que hemos tenido, estas universidades que aunque con prestigio no nos están aportando muchas soluciones a los problemas comunitarios que se viven en el país. Ahí están las grandes universidades, entre ellas nuestra alma mater, la Universidad de Chapingo, que reciben millonarios presupuestos y no se traduce en un beneficio, en un impacto real en la solución de problemas en la zona, en la región o en el sector del que se esté pensando.